Nuevo con ustedes en un programa de las casas más sencillas, en un tema para mí sumamente importante. El hombre ha desarrollado obras extraordinarias durante todo el paseo de la, del desarrollo de la humanidad, y de esas obras vamos a hablar hoy con el nombre de macroestructuras. Las estructuras que existen en el universo las podemos clasificar en tres grupos las microestructuras los, las, todas las conocemos todas las microestructuras los, los microbios las, las estructuras micrométricas que existen en el universo los átomos las normas estructuras las que están en la escala del hombre las casas los edificios que, en que nosotros vivimos son las normas estructuras donde habita el hombre, donde se mueve el hombre, la escala del hombre, el automóvil, el ferrocarril. Y las macroestructuras son las estructuras gigantes que ha desarrollado el hombre en toda su historia. Vamos a ver de esas estructuras, algunas de ellas, que son de altísima importancia. Vamos a comenzar por la muralla china. En las montañas de China... Existe una de las estructuras más grandes del universo, tan grande que de las pocas estructuras que se pueden ver, si un astronauta está en la Luna y mira hacia la Tierra, la única estructura visible es la muralla china. Y esa es una estructura que fue realizada para la defensa de China hace muchísimos años. Tiene más de mil años de construida y recorre toda la montaña con castillos, con estructuras fabulosas, y que ustedes las pueden identificar. Para nosotros significa una de las obras colosales realizadas por el hombre. Esas estructuras marcan a un país que para su defensa se vio obligado a hacer una gigantesca muralla que rodeara todo el país, hecha de piedra, con caminos, con accesos por todas partes. Yo tuve la suerte de estar en Pekín y subir a la muralla china y llenarme de sorpresa de ver la magnitud de aquella gigantesca obra que recorre toda la periferia de la República Popular China. De las otras obras extraordinarias que vamos a comentar, están las pirámides de Egipto. Solamente viendo el peso de cada pieza de la pirámide, cada pieza de ladrillo que fue traída sobre la arena de mucha distancia y esas gigantescas piedras de más de dos toneladas fueron apilándose y formando una estructura que son las tres grandes pirámides Keops, Micerinos y no recuerdo el nombre de la otra esas, esas figuras fueron hechas hace más de 4.000 años. Y adentro existen las tumbas de los faraones. Tienen iluminación lateral, donde muchas de ellas están dirigidas hacia una estrella en particular. O sea que tienen relaciones cosmogónicas. Pero lo más importante son las grandes, gigantescas espacios. ¿Dónde están los faraones? Hay toda la historia de cuando se hizo la investigación sobre las pirámides de Egipto, que fueron capaces de penetrar hasta y descubrir las grandes estructuras y las grandes momias revestidas totalmente en oro y que están en los museos del exterior, en lo que nosotros llamamos el gran saqueo histórico de Egipto. Egipto no tiene esas piezas, están en el Museo de Londres, en otros museos, porque fueron extraídas y robadas prácticamente, llevadas a otros países. De esas estructuras, las, las, todavía hay un proceso de excavación buscando más tesoros en esas, en esas pirámides. Las otras pirámides extraordinarias que debemos comentar es todo el patrimonio cultural extraordinario de México. En Teotihuacán nosotros vamos a encontrar un espacio gigantesco, lleno de monumentos de piedra, uno de ellos, la pirámide del Sol que es una hermosura de pirámide extraordinaria y que es uno de los patrimonios más hermosos de la humanidad en la cultura mexicana. Estas, estas pirámides de México podemos ubicarlas en varias culturas distintas. Las culturas tecas, donde está el corazón de metido entre de la Ciudad de México, incluso recientemente se descubrió en todo el corazón de México otra pirámide subterránea que está ahorita ya descubierta a la vista de todos como un gran museo extraordinario. De estas pirámides vamos a hablar ahora de las pirámides mayas que están al sur de México, en tres países, Honduras, Guatemala y México. Ahí nos vamos a encontrar con pirámides, muchas de ellas recientemente descubiertas. Vamos a hablar... yucatán existen tres o cuatro centros patrimoniales de méxico extremadamente hermosos donde los saqueadores y los buscadores de tesoros habían ya expoliado estas pirámides. en guatemala, en tikal, existen los grandes monumentos de tikal. Estructuras colosales. El patrimonio vertical fue descubierto recientemente, no tendrá 50 años de descubierto, ya que está en plena selva, en ciudades completas, mallas metidas en la selva. En Copán, en Honduras, tenemos también un material patrimonial de primer nivel, bellísimo, extraordinario, que es Copán. En, el, en la pirámide de Copán, cuando la investigaron, se encontraron que dentro de la pirámide había otra pirámide pequeña, que fue sacada como un modelo, fue copiada para ponerla en exhibición, se llama la Rosalila, y esta pirámide... Que está metida dentro de otra pirámide, nos muestra el proceso histórico con que se construyeron estas gigantescas estructuras de piedra y que forman parte del proceso patrimonial de más alto nivel de América. Los incas también nos dejaron estructuras patrimoniales hermosísimas, muchas de ellas destruidas en la invasión española y que. Está en el corazón de Tiahuanaco, una ciudad que fue destruida, que quedan todavía restos de esa ciudad patrimonial, con pirámides extraordinarias metidas en el corazón de Perú y de Bolivia. Con este, con este preámbulo de las estructuras hechas por el hombre en las épocas milenarias, Muchas de ellas no hay explicación para su construcción. Por ejemplo, no tenemos una respuesta para saber cómo se construyeron las grandes estructuras de Yaitaitambo en Perú, porque cada piedra pasa más, pesa más de 200 toneladas. ¿Cómo? Para dar una idea, ¿qué es 200 toneladas? Podemos decir que cuando se construyó el puente sobre el lago, la grúa que llevó la pieza central del puente, fueron dos grúas, una norteamericana y otra holandesa, que cogieron la piedra desde el barco y la colocaron arriba, pesaba 150 toneladas. Una piedra de tambo pesa 200 toneladas. ¿Cómo la movieron? Eso hay todavía una... Incógnita extraordinaria sobre el proceso constructivo de estas obras gigantescas. Hasta el próximo segmento. ¿Cómo la subieron? ¿Cómo se hizo esa catedral? ¿Cuál fue la técnica de construcción que hicieron los góticos para poder desafiar la gravedad y construir estructuras para el año 1300? Continuando con las macroestructuras colosales realizadas por el hombre hace muchísimos años y que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, vamos a referirnos a una en especial, que es la ciudad de Machu Picchu, en el corazón del Perú. Machu Picchu es una ciudadela en medio de los riesgos más importantes. Toda realizada en piedra. Una ciudad metida en el corazón de la montaña descubierta a principios del siglo pasado por Irán Mingan, por ahí por el año de 1913-14, y que permitió dar a conocer al mundo uno de los secretos más grandes de la cultura de Tehuanaco. Allí los incas dejaron la presencia de su cultura en una ciudad tallada en piedras. Sobre la colina, uno de los espacios más espectaculares que se conocen y de obras trascendentales realizadas hace más de mil años. Esta ciudadela hoy se conserva prácticamente como un gran museo y es parte del patrimonio de la humanidad. Les nombré en el capítulo anterior, Hoy hay en Ollaytaitambo nos encontramos con un centro ceremonial donde los incas tenían un pozo de agua para ver el universo aquí miraban y veían y podían precisar las constelaciones y marcar la fecha de los monumentos a partir de de la visión de las estrellas y alrededor la gran muralla Joaitaitambo, hecha con rocas gigantes. Cada una de estas rocas tenía cortes de orden sísmico que engranaban una con otra con una perfección extraordinaria, donde no cabía una hojilla, pero esas rocas fueron cortadas fuera, no fueron cortadas ahí y fueron colocadas con absoluta precisión. Dije anteriormente que llegaban a pesar hasta 200 toneladas. Esta sorpresa que nos da la historia de los incas, al hacernos monumentos de esa magnitud, nos muestran lo que ha sido el patrimonio extraordinario. Muchos años después... Para el 1200 o el 1100 comienzan a construirse las catedrales góticas. Estas catedrales Que llegaron a tener hasta 200 metros de altura, realizadas en piedra, yuxtapuesta, sin ningún tipo mecánico de amarre que no fuera la gravedad, permitió desafiar la gravedad y llevar a la realización de obras extraordinarias. Vamos a nombrar algunas catedrales, la catedral de Reims en Francia, las grandes catedrales inglesas, todas realizadas en piedra, las catedrales de España, Burgos, y que forman parte del gran patrimonio que nos dejaron los góticos en todo el territorio europeo. Estas catedrales son macroestructuras extraordinarias que encandilan a la gente cuando entran a en una estructura hecha en el año 1300. Vamos a poner una, una referencia muy importante. La Catedral de Colonia, en Alemania. con una torre casi a 300 metros de altura. Cuando uno llega a la plaza de Colonia, se encuentra que en la plaza está una pieza tallada en piedra de 4 metros de altura, que pesa más de 5 toneladas. Esta pieza es para mostrar una copia de la pieza de la parte alta de la catedral. ¿Cómo la subieron? ¿Cómo se hizo esa catedral? ¿Cuál fue la técnica de construcción que hicieron los góticos para poder desafiar la gravedad y construir estructuras para el año 1300, sin grúas, sin los componentes que tenemos hoy en día, sin las técnicas que disponemos hoy para la construcción de estas catedrales? Es importante recordar la Catedral de Notre Dame de París. Para la construcción de Notre Dame de París, cuenta la historia. Hay dibujos de la construcción de la Catedral de París. Aquí está el río Sena. Y hay dibujos donde muestran una rampa de varios kilómetros de larga, por donde rodaron las piezas, especialmente las campanas de la catedral que pesan casi una tonelada. Este artificio nos muestra una de las maneras, de las técnicas que hubo para poder desarrollar esas gigantescas estructuras. Hay una en particular contemporánea de principios del siglo pasado que se le debe al maestro Gaudí, uno de los grandes genios. Yo lo llamo el último gótico en la catedral de la Sagrada Familia que se encuentra que se encuentra en en Barcelona, España. Gaudí era un enamorado de la naturaleza y estudió los caracoles y se dio cuenta y diseñó su catedral en forma de grandes caracoles que se iban retorciendo, hechas de piedra yuxtapuesta. El, el gran aporte de Gaudí a la historia es que esta estructura no está hecha con compás, está hecha con un mecanismo nuevo. Ya existía la fotografía para los años en que se hizo la Catedral de la Sagrada Familia, para 1910-1915. Y esta estructura se hizo con un truco fotográfico. Gaudí colocó en el techo del estudio del cuerdas y les puso pesos y aquí puso el plano de la catedral y diseñó la catedral en hilos de gravedad lo retrató lo invirtió y este es uno de los aportes extraordinarios se llama el diseño antifunicular voy a poner un ejemplo de lo que es el antifunicular cuando se hace un puente colgante, se pone una cuerda funicular. Cuando se hace un puente de arco, ese puente es al revés. Y esta curva es la misma, invertida. Es una curva funicular. Ese es el caso de la catedral hecha por Gaudí, con hilos primero y con piedras que se retrató y luego la hizo utilizando la técnica maravillosa de los de los caracoles. Con esta experiencia pasamos al próximo segmento. Que dejamos caer un pañuelo. Ese pañuelo viene cayendo y así como un paracaídas se posa en el suelo. Ese es el momento en que yo hago la estructura Continuando con las macroestructuras, vamos a hablar de las estructuras de la era contemporánea. Las grandes obras de la era contemporánea, gigantescas, muy pequeñas, al lado de lo que fue la gran muralla china o de lo que fueron las pirámides de Egipto, teniendo el hombre todos los medios de construcción contemporáneos. Vamos a hablar de las grandes represas. En Estados Unidos, en Rusia, en Europa, existen ejemplos de macroestructuras sin precedentes, que son las grandes represas. Venezuela tiene una especial gigantesca que es la represa de Guri en el río Caroní y es una represa extraordinariamente grande. Está en América Latina, está la represa de Itaipú en Brasil, que es la que da energía a tres países: Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta represa de Itaipú es un modelo de la audacia del hombre contemporáneo para retener la energía de los ríos. La otra represa maravillosa son las que están en los Estados Unidos. Norteamérica tiene represas únicas, sobre todo en la zona de Los Ángeles, todo lo que es los ríos de la parte oriental de los Estados Unidos, existen represas extraordinarias que nos, nos marcan a nosotros la audacia con que el hombre ha desafiado la naturaleza. Estas represas hechas en hormigón armado y que para mi experiencia personal, cuando yo conocí al maestro Eduardo Torroja en España, me mostró una de las represas hechas en Portugal por él. Una represa curva. Con un gran lago acá. Cuando yo le pregunté que cómo estaba construida la represa, me explicó algo muy importante. Para construir esta represa, Hicieron un lago de mercurio en escala y le pusieron aquí una malla, una, una, una tira de, 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 de caucho de, elástica, de tal manera que el mercurio inflaba esta tira. Cosa curiosa, lo infla igualito que la barriga de una señora en estado. Y esta, estas esta curva que está aquí hecha de mercurio era copiada y puesta al revés en concreto este ejemplo de hacer una represa que primero es mercurio que empuja para acá y después es un antifunicular similar a lo que había hecho Gaudí cuando retrataba las estructuras era Fabricar la curva de inflación que tiene el agua y luego copiarla y ponerla al revés. Esto nos lo mostró Torroja en una de las represas realizadas en Portugal por este gran maestro. De estos maestros vamos a hablar, a nombrar algunos que forman parte de los grandes creadores en la historia de la ingeniería. El maestro Calatrava, un joven. 50 años, Alonso Calatrava, nos ha dejado las muestras de estructuras más extraordinarias contemporáneas. Vamos a hablar de ellas después. Está el maestro Fuller, norteamericano, que hizo las grandes burbujas y que muchas de ellas las vamos a ver aquí en algunas revistas. Está el maestro Torroja, con quien yo trabajé y realicé... Una macroestructura de la cual me voy a referir en particular. Con el maestro Torroja, para 1954 me gané el concurso del Club Táchira en Caracas y me tocó diseñar el Club Táchira. Yo sabía que existía un gran ingeniero español, Eduardo Torroja, y pedí que fuera invitado para que él desarrollara la estructura que yo había diseñado. Cuando vino Torroja a Venezuela, nos reunimos, estudiamos la estructura, me hizo algunas correcciones de mi estructura. Yo había diseñado un gran techo, curvo, que es la estructura de membrana más grande que se ha hecho en el mundo. No se construyó, quedó el diseño hecho. Es una, una membrana de concreto que fue estudiada en el laboratorio. Nos fuimos con el maestro Torres al laboratorio y él me dijo, arquitecto, aquí se produce un defecto, vamos a hacer esta estructura así. Y me la cambió. Y le pregunté yo, ¿por qué? Entonces, fuimos al laboratorio y él agarró una cantidad de cabillas y les dio una curva. Y me fabricó como un lomo de un caballo. Esta estructura era perfecta, estructuralmente perfecta. Luego la recortamos y construimos la estructura definitiva. Y esa estructura se hizo en modelo con un centímetro de espesor de hormigón, de micro hormigón. La calculó para hacer una estructura de 76 metros de luz, que es la membrana más grande que se haya diseñado. Y él esa estructura la hizo de 5 centímetros de espesor. Esta experiencia de fabricar una película de esa dimensión tan grande, cuando él me preguntó a mí que cómo había sido intuida esa estructura, le dije yo al maestro Torroja, imagínese usted, que dejamos caer un pañuelo. Ese pañuelo viene cayendo y, así como un paracaídas, se posa en el suelo. Ese es el momento en que yo hago la estructura. Cuando él toca el suelo, esa forma que tiene el pañuelo es la forma de la estructura del club Táchira. Es una de las macroestructuras en membranas más grandes que se ha diseñado. En Europa hay enormes. Estadium, realizados a principios del siglo pasado y que para mí tienen una gran referencia porque aparece Félix Candela, aparece el maestro Torroja y aparecen en Europa una cantidad de profesionales, Fresinet, haciendo grandes estructuras de membranas delgadísimas. Inven habían inventado el ferro-cemento, una malla de acero envuelta de cemento, muy delgada. Hay estadios en Milán que tienen 100 metros de luz y que son prácticamente el espesor de papel de 4 centímetros de grueso. Es importante esta, esta, esta nota porque me tocó una experiencia sin precedentes. Y es que cuando yo estaba haciendo el otro edificio del Club Táchira, que fue el que se construyó, que es un conoide que está construido ahorita, formado por una parábola así y otra en el otro sentido, unidas. Esta estructura, cuando el maestro Torroja la vio, le preguntó al ingeniero que si, ya había, que si ya había integrado la ecuación. Y el ingeniero le dice: Todavía no. Le dice: Mire, cuando la integre me llama Madrid porque yo tampoco la he integrado. Estábamos construyendo una estructura que no tenía integración matemática. Cuando llegó mi primera computadora en mi oficina, mismo José Alí se está graduando de físico. Y José Alí conocía la historia. De esta ecuación, la metió en la computadora. Mi papá, te tengo un regalo: la ecuación del conoide hecha por la computadora. Yo me sorprendí. Me invitaron, a, me invitaron a dar una conferencia en el Instituto Torroja, ya Torroja había muerto. Y yo fui, y cuando hice mi conferencia, le dije que yo quería hacerle un homenaje al maestro Torroja y le conté la experiencia. De la ecuación del conoide. Y les dije que para mí era una maravilla esto. Y uno de los ingenieros que estaba ahí se le salieron las lágrimas. Yo lo abracé y le dije: Usted está, tiene estas lágrimas, no, yo estoy llorando de rabia. Usted está en el centro de investigación más grande de Europa. Y aquí, hace muchísimos años que no se hace una obra de esta magnitud. Que él, existiendo las computadoras. No, había, no se había repetido en la historia todas las experiencias del pasado en estructuras de membranas. De esas, en el próximo segmento me voy a referir a uno en particular venezolano, Ibrahim López García. Hasta el próximo segmento. Él estudió esta estructura microscópica. Existe en la naturaleza. La investigó y la desarrolló en grande en tubos de aluminio tomando la estructura del hexágono, igual que los panales de abeja, que le iba a modelar todo este espacio. El programa pasado que grabamos aquí le hicimos un homenaje a un científico venezolano, Ibrahim López García, diseñador de macroestructuras laminares de hormigón ultraliviana, maestro mío, compañero de toda la vida. Y ya en la conferencia anterior yo expliqué y voy a nombrar una sola estructura de Ibrahim López García, una macroestructura laminar que está construida en Venezuela en el hangar de la base militar de Palo Negro en el estado de Aragua. Esta estructura formada por, eso se llama toros, es una superficie matemática formada por una parábola que se mueve y va dando la vuelta apoyada sobre otra parábola. Estas estructuras fueron construidas por Ibrahim con 5 centímetros de espesor y 60 metros de luz. Está hecha en palo negro para acordar los aviones militares y es una demostración de la audacia tecnológica que se puede hacer con el hormigón, con el mínimo peso y una estructura límite de actísima eficiencia. Nombré a otro ingeniero, Fuller. Fuller es un, un investigador norteamericano que desarrolló estructuras tridimensionales a partir de un estudio de una estructura micro, mi, microscópica y que esa estructura microscópica estaba realizada con elementos que permitían formar unas burbujas hechas de hexágonos y pentágonos. Él estudió esta estructura microscópica, existe en la naturaleza. La investigó y la desarrolló en grande, en tubos de aluminio, tomando la estructura del hexágono, igual que los panales de abeja que le iba a modelar todo este espacio, y luego desarrollando elementos piramidales interiores para poder hacer esta estructura. Esta estructura de Fuller, que tenemos en Venezuela un modelo bellísimo, que es el, el centro de deportes que se encuentra en la rinconada en Venezuela y que es un modelo bellísimo de estructura tridimensional, una macroestructura realizada con tubos de aluminio, con láminas de plástico arriba, y de una luz de más de 100 metros de luz. Fuller hizo burbujas de 150, 200 metros de, de tamaño que están en las grandes exposiciones norteamericanas. Él fue un maestro. De, las, de este tipo de estructuras. Todas las que él desarrolló las hizo de este tamaño. Hay otro gran maestro con quien yo trabajé en una obra mía, que es el, el Pabellón de Venezuela en Hannover, que está colocado ahorita en Barquisimeto, que es Fereyoto. De Otto tenemos una obra bellísima que es un estadio en Múnich colgante que son grandes mallas tensiles gigantescas para un estadio este estadio de Múnich es un modelo hermosísimo de estructuras gigantes audaz de una calidad sin precedentes y sobre todo de un peso mínimo, que es la estructura de la, del Estadio de Múnich. Me tocó trabajar con Torroja en el proyecto de una estructura mía de grandes dimensiones, que es el Pabellón de Venezuela en Hannover. Cuando nosotros hicimos el diseño del pabellón y fuimos a España, para hacer el pabellón. Fuimos a hablar con el maestro Torroja para que él hiciera la construcción de la estructura que yo había diseñado. Y cuando fuimos allá, él nos mostró sus inmensos paraguas de 18 metros que cubren la Meca en el norte de África. Y yo le dije: No, yo lo que quiero, maestro, es hacer una flor. Y le mostré mi diseño. Dí Una inmensa flor de una orquídea venezolana montada sobre un tepuy. Eran cuatro orquídeas puestas sobre una torre metálica. Esta flor fue estudiada por él y cada elemento de esto fue diseñado con una perfección sin precedentes. Forrado en tela blanca y que está construido ahorita en Barquisimeto y que para mí significa un, una experiencia única. Haber logrado trabajar con uno de los genios de las estructuras, que es el maestro Torroja. Vamos a ver rápidamente algunas de las macroestructuras contemporáneas, los grandes puentes, colgantes, uno en particular, el Golden Gate en California. El Golden Gate de California es un modelo hecho hace unos 50 años que se conserva perfectamente, que fue la primera obra gigante que se hizo en el mundo. Estos son los puentes actuales colgantes. Venezuela tiene uno en el río Orinoco. Aquí tenemos los rascacielos. Obras extraordinarias, con las cuales no estoy de acuerdo yo, porque yo no creo en los rascacielos. Meter un hombre en el piso 50, en el piso 80. A la hora que se vaya la luz, no puede bajar, está prisionero en ese edificio. Sin embargo, se han hecho obras extraordinarias en el mundo de rascacielos. Vamos a ver los de Foster, los rascacielos de Foster. Aquí tenemos otro rascacielo. Y aquí tenemos una obra extraordinaria realizada en burbujas similares a la de Fuller con techo de plástico, una cantidad de edificios hechos en burbujas. Aquí los vemos. Esta es una experiencia bellísima. Burbujas de 50, 80 metros de luz que están puestas en la montaña en Estados Unidos. Y finalmente, un homenaje a uno de los más grandes maestros contemporáneos de las macroestructuras el arquitecto valenciano de España, Alonso Calatrava. Calatrava es un hombre todavía de 50, no ha cumplido 60 años, y ha construido las obras más extraordinarias, contemporáneas que se hayan hecho en puentes. Voy a nombrar una en particular. Vamos a, vamos a ver... Este puente, realizado por, por Calatrava de 76 metros de luz sobre un río que está frente al Museo Guggenheim en España. Vamos a ver las características de esta gigantesca estructura para mostrar la audacia de un maestro de las estructuras contemporáneas. Calatrava hace una estructura de hormigón con unos 20 metros de, de, de voladizo y sobre este extremo coloca un gigantesco arco de 76 metros de luz, inclinado, que sostiene una pasarela, que se apoya en otro arco. Lo extraordinario de este puente es que se apoya en un extremo de 20 metros de luz. Hasta acá se da cuenta que en las puntas de estos dedos pongo yo un arco. Y este señor diseña este puente sobre un voladizo, colocando este inmenso arco inclinado. Esta obra extraordinaria realizada en Bilbao es una muestra de la audacia de los ingenieros contemporáneos y en particular de Calatrava, el más grande genio contemporáneo que nos ha dado lección de cómo desafiar la gravedad y de cómo usar los materiales con la mínima cantidad en estructuras de máxima eficiencia y que nos sirven de referencia para lo que será el futuro de las estructuras. Hasta el próximo programa.